Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Prócer Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video, el que será el cierre de la cobertura del ejercicio Salitre 2022 por parte de este canal. Espero que les guste. El día viernes 21 de octubre se dio finalización al ejercicio aéreo multinacional Salitre 2022, en el que participaron más de 800 personas y 37 aeronaves de las Fuerzas Aéreas de Argentina, Brasil y Chile, además de una delegación de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Como canal pudimos cubrir la totalidad del ejercicio, estando en terreno durante los tres primeros días, donde participamos en la ceremonia de inauguración. Además, también estuvimos en la toma de la fotografía oficial, además también de poder presenciar las primeras operaciones aéreas de la subfase de familiarización FAMFIT. Recordemos que este ejercicio tiene cuatro subfases: la de despliegue, la de familiarización FAMFIT y la de las operaciones aéreas LIBEX, además de la de repliegue. Posteriormente recibimos la ayuda del amigo Isanco de Veneno Aviation, quien nos facilitó material que él pudo recabar durante la fase LIBEX, donde él acudió, lo que nuevamente le agradecemos y dejamos abierta, por supuesto, la invitación a quienes lo quieran seguir por Instagram, donde tiene imágenes de extraordinaria calidad. Durante nuestra cobertura pudimos observar las aeronaves desplegadas por la Fuerza Aérea de Argentina, es decir, los IA-63 Pampa 2 y Pampa 3 y los A4AR Fighting Hawk. Por parte de la Fuerza Aérea Brasileña también pudimos ver los F-5EM y el KC-390 Millennium, además de las aeronaves desplegadas por nuestra Fuerza Aérea en la base aérea de Cerro Moreno, siendo estos los F-16MLU de los grupos de aviación número 7 y número 8, los A-36CC Toki del grupo de aviación número 1, además de los medios de ala rotatoria representados por los Bell 412 del grupo de aviación número 8 y un ejemplar de MH-60M Black Hawk del grupo de aviación número 9. Realmente fue una experiencia inolvidable para mí y agradezco a todas las personas que ayudaron a poder hacer posible esta cobertura, en especial al personal del Departamento Comunicacional de la Fuerza Aérea de Chile, quienes me dieron acceso a las instalaciones de la 5ª Brigada Aérea y me guiaron durante todo el recorrido. Bueno amigos, hasta acá con este breve análisis del Salitre 2022. A continuación los dejo con las mejores imágenes que pude capturar durante mi estadía en este ejercicio, además de las imágenes del E3D Sentry matrícula FACH 906 facilitadas por el amigo de Veneno Aviation. Muchas gracias a todos ustedes por seguir este canal y a continuación les dejo las imágenes para que las puedan disfrutar. Un gran saludo a todos. Espero que les gusten estas imágenes. Sigan el canal y también les dejo abierta la invitación a que me puedan seguir por el Instagram Prócer-CL. Muchas gracias. Pero espérame, pues, si lo puedo. Thank you.
Porque el son de nosotros la llevaba, quiero que se vea con el